amigos, estamos en este hotel abandonado en ruinas, ya casi a punto de caerse. Vean el lugar. Prácticamente a lo que se cuenta o a lo que se escucha, este fue afectado por lo que viene siendo los temblores. Y pues obviamente también por causa de un incendio, si ven, ven cómo están las condiciones que están. Entonces, por la mayor parte de este hotel, pues prácticamente ya está en ruinas. Vean en qué condiciones está. Supuestamente eran 90 habitaciones. Entonces, imaginan la inmensidad de este lugar. Vamos a tratar de recorrerlo. Miren, por ejemplo, aquí era el baño, aquí son las instalaciones. Seguramente esta era la recámara. Qué condiciones están, amigos. Pues aquí para que se den una idea, cómo está derrumbado. Vamos a tratar de subir al segundo nivel. Vean lo que dice ahí, no deberías de estar aquí. Ya nos están advirtiendo del lugar. Vean en qué condiciones ya está. Todavía se conserva lo que es el baño en los azulejos. Aquí era lo que viene siendo los closets, el baño. Está muy crítico el lugar, ¿verdad? Pues continuamos con esta exploración. Vean, amigos, todo lo derrumbado, cómo está. Fíjense. Fíjense todo esto. No manches, ¿eh? Ok, aquí si se cae alguien, pues cae como dos niveles, un nivel. Creo que la recámara. Condiciones está este lugar. Y
vive aquí, miren, hay pantalones, hay tenis. Entonces, no estamos solos en este abandono. Vamos a continuar. Vean, toda esta parte ya está derrumbada. Pienso que va a ser por lo del terremoto. Vamos a continuar. Está muy grande este lugar, ¿eh? Es un hotel que en sus tiempos pues obviamente era de los más populares en este lugar. Vamos a tratar de ingresar, obviamente con cuidado, porque ya vimos allá que no estamos solos. Como que si hay gente acá adentro viviendo. Su madre, ya me andaba cayendo. Bien. Lo tétrico que está este lugar. Vean, ¿se animarían a venir de noche aquí? ¿Se imaginan, amigos, aquí de noche? Yo pienso que si nos sacan un buen susto, ¿no? Igual aquí ando con Verónica Muraña. Igual suscríbanse a su canal. Andamos haciendo aquí algunas exploraciones. Bueno, corroborando. Vean la alberca, amigos. Igual les parece que pasa una persona, pero nos vamos a meter otra vez para que no nos vean. Igual pues está total abandono, no hay problema. Vean, amigos, este pasillo, el pasillo de la muerte. ¿A poco no? Está bien tétrico este lugar. No, amigos, aquí de noche nos sacan a corriendo. Vean. No, es que sí está el lugar escalofriante, amigos, no por exagerarles ni nada, pero vean, o sea, está muy tétrico. Y lo que estaba viendo junto con Vero, que se está cayendo, o sea, hay lugares donde sí nos podemos meter por seguridad, porque pues prácticamente se está a punto de derrumbarse. Yo no sé si sean mis nervios o algo, no les quería decir, pero les voy a decir. Desde hace rato estoy viendo como que cuando doy vuelta así en un cuarto o algo, parece como que se mueve alguien o se ve alguna silueta o algo, amigos. Digo, no soy muy creyente de eso, pero créanme que en este lugar sí se está viendo ese tipo de cosas. Y no estoy asustado ni nada, pero sí me pone a pensar un poco. Miren ese murciélago. Como les comento, pues cuánto no va a haber pasado aquí, amigos. ¿Verdad? No sabemos por qué cerró, por qué, cuál fue la causa principal. Cayendo. Este es el segundo piso. Vamos a subir al tercer piso. Vamos con más cuidado. Y luego aparte aquí hay murciélagos. Ya que tengo fama que los murciélagos se estampan conmigo. No sé, piensen que traigo dulces o no sé. Vamos a tratar de subir hasta arriba. ¿Cómo ven? Acá la azotea, miren. Ya no nos vamos a tomar. Pero esta ya viene siendo la azotea. Digo, no hay nada mucho que ver, ¿eh? Además quería mostrarles el lugar para que vean.
Nos vamos para abajo. Les voy a mostrar ahorita la parte, la alberca está muy enorme, muy impresionante. Vean por dónde subí, prácticamente se está cayendo, amigos. Vean todo lo que se ha caído. No es que les esté echando mentiras. Ya ni me acuerdo por dónde entré, por acá. ¿Cómo les está pareciendo el lugar, amigos? Igual ayúdenme a compartir este contenido, amigos, para estarles subiendo este tipo de abandonos y de lugares. Suscríbanse al canal. ¿Cómo les está pareciendo este lugar? Ahorita vamos a ir a lo que viene siendo la alberca. Vamos a bajar igual con mucho cuidado. Dije mucho cuidado. Vean la alberca, amigos. Está impresionante. Obviamente, prácticamente lo que viene siendo la alberca son como un metro más o menos. Más bien más, perdón, más amplia. Chéquense todo lo que está el área de la alberca. ¿Qué les está pareciendo el lugar? Miren lo que encontré. Una muñeca. ¿No será la muñeca maldita o algo así por el estilo? Vean. Por allá anda Vero. Saludos. Les mando saludos, Vero. Por allá vengo caminando, o sea, está inmensa la alberca. Obviamente esta era la alberca para adultos. Para este lado está la alberca más pequeña para niños. Así es que, pues vean, ahí con sus palmeritas y todo, con vista a la playa. Vean el lugar, amigos. Igual ahorita, ya para esta parte del video ya les mostré ahí las tomas con el dron para que vean lo inmenso que está este lugar, amigos. Vamos a continuar. Ya casi vamos a finalizar, amigos, este video. Igual ahorita les quiero mostrar algo también como de esta parte, que pienso que era como para, pues era como una barra, ¿no? Y pues aquí yo pienso que te atendían y todo por aquel lado. Pues era parte de lo que viene siendo este hotel. Bueno, amigos, nos despedimos de este lugar.